Este es el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 2014. Veremos lo que sucede cuando la fe de un arzobispo se une a las voces de los Santos de los Últimos Días y comparten musicalmente la historia más grande jamás contada. Es mágico pensar que podemos unirnos para lograr este hermoso objetivo. El ministerio y los viajes de los apóstoles son incesantes y en ocasiones fascinantemente asombrosos. Es maravilloso estar aquí, donde estuvo él, Pablo, testificando de la resurrección. Además, un nuevo templo en el sur de la Florida enciende el gozo de una familia en Fort Lauderdale, haciendo realidad lo que antes fuera el sueño de un hombre. Algo de lo que más me gusta en la iglesia es que se centra en la familia. Veremos lo que sucede cuando la fe y el trabajo se juntan de manera inusual. Pero antes, hable con cualquier persona en la calle y probablemente conocerá a uno. Bueno, mi primo. Mi exnovia. O por lo menos han oído hablar de alguien que es mormón. En verdad, ¿quiénes son los mormones? ¿Qué nos motiva? La curiosa diversidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra en tantos ámbitos personales y profesionales que en oportunidades es difícil definir lo que distingue a esas personas en el mundo de la fe y la familia. Y eso es lo que el nuevo documental Conozca a los Mormones trata de lograr al mostrar la vida y rutina diaria de 6 familias Santos de los Últimos Días en Estados Unidos y otros países. Jesucristo vino a dar servicio. Él es el mayor ejemplo de servicio. Él nos fortalece al servir a los demás. Acudo al Señor para que me ayude a tomar decisiones, no a ganar o perder. El estreno del documental Conozca a los Mormones se llevará a cabo en Estados Unidos el viernes 10 de octubre. Para identificar una sala y más información, visite meetthemormons.com. El elder David A. Bednar brinda un mensaje transformador en la Universidad Brigham Young en agosto. Su discurso inaugural en el conocido evento anual llamado la Semana de la Educación giró en torno al tema de las redes sociales. Como discípulos, nuestro objetivo debe ser el utilizar las redes sociales como medios para proyectar la luz y la verdad del Evangelio restaurado de Jesucristo. Con las redes sociales y el oportuno interés en la película Conozca a los Mormones, el elder Bednar señaló la curiosidad que surge entre los que usan las redes sociales para informarse sobre acontecimientos actuales como dicha película. Esta película es otro medio sencillo y eficaz por el cual los miembros pueden compartir sus creencias con familiares y amigos. El elder Bednar recalcó las implicaciones misionales que pueden tener las redes sociales, pero que eso requiere la labor combinada y constante de los santos de los últimos días, al compartir en sitios como Facebook, Twitter y Pinterest. Los exhorto a que inunden la tierra con mensajes llenos de rectitud y verdad, mensajes que sean auténticos, edificantes, dignos de alabanza, y que inunden la tierra como un diluvio. La persuasión del elder Bednar incluye un recordatorio de equilibrio en la obra misional que los miembros efectúen, sobre todo al utilizar herramientas de tecnología en línea. Se puede desperdiciar mucho tiempo, dañar o destruir muchas relaciones, y se pueden interrumpir valiosos modelos de rectitud cuando la tecnología se usa incorrectamente. No debemos permitir que ni aun las aplicaciones buenas de las redes sociales prevalezcan ante el mejor uso de nuestro tiempo, energía y recursos. A medida que la iglesia crece en todo el mundo, aumenta la distancia que viajan los 12 apóstoles, quienes visitan y ministran a seguidores e investigadores de la iglesia. Empezamos en Asia, en el país insular de Taiwán, donde el elder Jeffrey R. Holland presidió en una conferencia de estaca y contestó preguntas por miembros de la iglesia que ascienden a más de 56,000 personas. Nunca había estado en una reunión donde las preguntas fueran tan buenas como en Taiwán. Para mí, eso sugiere la madurez de la iglesia.
También ayudó a conmemorar el 65 aniversario de la organización de la Iglesia en Hong Kong. Durante un devocional, al reconocer a más de 20,000 miembros que viven en esa ciudad metropolitana e histórica. Aparte de las concurridas reuniones inspiradas por la visita de un apóstol, Elder Holland reflexionó en el valor que tiene cada persona al pasar tiempo con la creciente iglesia en la India. Trabajamos para salvar almas una a la vez. Así es como la iglesia crece y es lo que está sucediendo en la India. El Elder D. Todd Christofferson de los 12 visitó lugares lejanos e históricos en marzo y abril. Llegó al Reino Unido para dedicar un edificio para jóvenes adultos en Manchester y a Bruselas, Bélgica, donde se reunió con miembros de la Comisión Europea para Asuntos Religiosos. Queremos que se nos escuche y tener una opinión al respecto. Tuvo una oportunidad poco común al reunirse con miembros en el Mediterráneo. El Elder Christofferson ministró a los miembros de la iglesia en Grecia y Chipre y caminó por donde el apóstol Pablo viajó en la época bíblica, en Corinto y el Areópago. Es maravilloso estar aquí, donde estuvo Pablo, testificando de la resurrección. Ese sigue siendo nuestro grandioso mensaje. El ministerio continuó en Sudamérica. Los miembros de Brasil, que suman más de 1,000,000, asistieron a conferencias, devocionales y seminarios para recibir consejo y aliento de los élderes Russell M. Nelson y Neil L. Anderson del Quórum de los 12, en Curitiba, São Paulo, y en Brasilia, la capital del país. Siento mucho optimismo. Brasil es una parte esencial de la iglesia. La visita en mayo fue memorable para ambos apóstoles al observar la aceptación que ha tenido la libertad religiosa, la fortaleza y dedicación de los miembros y el crecimiento de la iglesia desde la década de los 80, cuando el Elder Nelson organizó la estaca número 53 en 1986. Contamos con 250 estacas en Brasil. En ese entonces no había templos. Ahora tenemos 6 y se han anunciado 2 más. Es casi increíble. La iglesia se expande y crece cada año, y ha sido una gran bendición para nosotros ser testigos de ese crecimiento. A continuación, su tarea fue algo que no le gustaría contar, pero lo hizo. Su perspectiva brinda un recordatorio de lo que se debe proteger. Un estudio indicó que una cuarta parte de los estadounidenses consideran que la religión es la libertad con mayor riesgo en la primera enmienda. Con el fin de seguir luchando por la razón y causa de la libertad religiosa, el Elder Dallin H. Oaks visitó la Universidad de Utah Valley en abril para hablar sobre la necesidad que existe de abrazar la libertad religiosa e instar a las personas con distintos puntos de vista a ayudarse mutuamente. Tenemos un historial de diversidad tolerante, no perfecto, pero sí eficaz, al permitir que personas con perspectivas distintas convivan juntas en paz. Todos queremos vivir juntos en felicidad y armonía. Queremos resolver las diferencias de manera eficaz, sin ira ni contención, y con mutuo entendimiento y acuerdo. El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales se reunieron en Francia para conmemorar el Día D y rindieron homenaje a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Sucedió hace 70 años. Un grupo de hombres de gran valentía cruzó el Canal de la Mancha y enfrentó peligros indescriptibles en las playas de Normandía para liberar a Francia, que estaba ocupada por los nazis. Es allí donde pronuncias oraciones breves. No las tomas a la ligera. Tratas de sobrevivir y tienes la esperanza de que todo salga bien. Uno de esos valientes que aún vive es Keith Davis, de 89 años, veterano y miembro de la iglesia, quien a los 19 años desembarcó en esa playa, pasando a ser parte de la historia del mayor conflicto enfrentado por el mundo. Se requiere mucha fe en esa situación. Siendo que él no quiere viajar a Normandía,
tan lejos de su ciudad natal Springville, Utah, Keith, junto con su esposa Marva, de 67 años, hacen un recorrido más cercano durante el Día de los Caídos para honrar a los veteranos con los que luchó. Creo que ayudamos a pagar el precio en ese lugar. Si pensamos en todos los jóvenes que murieron, incluso por el lado de Alemania, donde millones murieron también, ayudamos a preservar la paz. La suya fue una extraordinaria jornada que abarcó toda Europa. La liberación de Francia fue el comienzo. Luchó en la Batalla de las Ardenas y con sus compañeros liberó el primer campo de concentración nazi de Alemania en Uchtdorf, el primero en ser inspeccionado por el comandante Dwight D. Eisenhower. Fue algo bueno que nosotros y otros liberaran esos campos, aunque ya habían muerto más de 6 millones de judíos. Nos alegramos de haber llegado, pero llegamos tarde. Sus reconocimientos son muchos. Recientemente fue honrado por la comunidad judía de Salt Lake City y al recordar, sabe que no fue en vano. Si volviera a ser joven, iría otra vez. Frecuentemente se presenta ante grupos de jóvenes y organizaciones comunitarias. En ocasiones, no pasa una semana en la que él no esté compartiendo los horrores de un veterano de guerra. Nuestra libertad debe preservarse. Debemos conservar los recuerdos para que las nuevas generaciones los estudien. Debemos preservar el pasado. San Francisco, una ciudad de destino, si es que existe tal ciudad, que no se limita a los lugares turísticos. En su entorno natural, junto a la bahía de la costa del Pacífico de California y a las maravillas de la ingeniería, como el puente Golden Gate, existe una amplia senda de inclusión de culturas y religiones. Celebración de nueva vida, esperanza y fe renovada en el prolongado brillo de la Pascua de Resurrección en la Catedral de Santa María, con la presentación del oratorio El Cordero de Dios del compositor santo de los últimos días, Rod Carner, que relata los últimos días de Jesucristo con música. Es mágico pensar que podemos unirnos para lograr este hermoso objetivo. El coro, la orquesta, los cantantes y el público representan varias religiones del área de la bahía que ha unido a miembros de la comunidad cristiana durante 4 años, con la bendición del arzobispo de San Francisco, Salvatore Joseph Cordileone. Creo que es un ejemplo de cuán importante es que, en el mundo en que vivimos, las personas de diferentes religiones se unan en un espíritu de buena voluntad, paz y aporten al bien común. El Cordero de Dios ofrece un mensaje de amor y sacrificio que atrae a la comunidad religiosa y que puede dar esa buena voluntad a toda una ciudad. Tengo la esperanza de que la gente pueda ir a casa y saber que representamos a personas que sí existieron. En un momento, una inusual invitación cumple una lejana promesa e inspira de manera insólita a un joven. Sentí que un ejército de ángeles vino a ayudarnos. Al ver a nuestro alrededor, es fácil encontrar un lugar donde se nos necesita. Gracias por venir. Es maravilloso. El Día de Servicio Anual de Manos Mormonas que ayuda en el norte de California se ha convertido en una tradición en las comunidades donde participan. Alrededor de 50,000 voluntarios cubren los bosques de secoya cerca de Eureka, hasta las comunidades de la bahía y los parques al sur de San Francisco. Podamos, quitamos malezas, abrimos caminos, cavamos zanjas, quitamos arbustos, hacemos de todo. Este año, los organizadores hicieron los arreglos para trabajar en un hogar para adolescentes a fin de embellecer los jardines y brindar aliento a los jóvenes que viven aquí. El lugar donde se necesitaba ayuda está a corta distancia del Templo de Oakland. Es un buen sentimiento. Todos estamos retribuyendo a la comunidad. Me encanta.
Se siente como Navidad. Se van, vuelven y Santa Claus ha estado aquí. Vuelven a hermosos jardines, edificios, dormitorios y una escuela recién pintados. Es un nuevo día para ellos y se impresionan mucho. Les toca el corazón. Es como magia y es una bendición. De verdad lo es. Con el comienzo del verano viene el fin de clases y un joven llamado Zach Francom tiene grandes planes para su negocio de limonada, La Casita de Zach. Este niño de Provo, Utah, con dones de empresario, tiene un gran negocio. ¿Qué hará con sus ganancias? ¿Una nueva bicicleta? ¿Lo último en juegos de video? Nada de esas cosas caras. Zach, de solo 10 años de edad, busca algo que perdurará. Los conmovedores recuerdos que solo un corazón generoso puede dar. Me encanta. Cada vez que vendo galletas, limonada o una camiseta, ellos podrán recibir una silla de ruedas. ¿Qué sucede después? Donamos el dinero para las sillas de ruedas. No sabemos exactamente a dónde van, pero sabemos que van a un buen lugar. La gente pensó que éramos nosotros lo que le impulsaban a hacerlo, pero es algo que él ha querido hacer siempre. Solamente lo apoyamos en su meta. Me siento tan bien por dentro que quiero hacerlo por siempre. Es similar a recibir un juguete en Navidad, pero 1,000,000 de veces mejor. Desde que comenzó su negocio, Zach ha comprado más de 300 sillas de ruedas. Y entre su calle y la cadena de Pichincha en la cordillera de los Andes se encuentra Quito, Ecuador. En esta ajetreada capital, a unos 3,000 metros de altura, la esperanza y visión de un joven ayuda a elevar aún más los ánimos de muchos. ¿Qué le diría Zach si él estuviera aquí ahora? De lo que él está haciendo es parte de la obra de toda la gente que está aquí. Así que le esperamos con los brazos abiertos, encantado en el Ecuador. Javier Torres es el director ejecutivo de Conidas y discapacitado. Él dirige a un grupo con sede en Quito cuyo objetivo fundamental es entregar sillas de ruedas a aquellos que más las necesitan. Ellos han formado un grupo con LDS Charities y patrocinadores como SAC y la ayuda del Plan de Bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos dando capacitación a los médicos de cada una de las distintas provincias de Ecuador para que puedan ajustar, entregar y armar estas sillas de ruedas que la iglesia ha donado al pueblo de Ecuador. Creer que lo que vamos haciendo y lo que ustedes van haciendo en el mundo es importantísimo para la gente. Creo que no deben olvidar nunca eso. Con más de 1,000 sillas de ruedas enviadas a Ecuador y ajustadas en esta capilla santo de los últimos días por doctores y expertos en el cuidado médico, los voluntarios están ya listos para recibir los primeros 50 beneficiarios. Muchos de ellos han viajado desde lugares remotos donde no se ofrece esta atención. Es conmovedor ver un autobús lleno de personas con discapacidades que llegan a la capilla y que son llevadas desde el autobús hasta la silla, la cual se ajusta para posteriormente ser entregada. Hay lágrimas en sus ojos porque no pueden movilizarse y su vida cambia por completo. Dicho cambio de vida cubre un amplio espectro, desde subirse a un autobús o taxi en una ajetreada ciudad hasta conseguir empleo y ser autosuficientes. Las posibilidades no tienen fin, pero una sola expresión de alguien con necesidad capta todas las palabras que pudieran decirse. Que me la han entregado, me puede dar nueva vida, una vida para mí que me puedo movilizar mejor. Es feliz, es dar gracias a Dios, una puerta abierta para mí. El hecho de conocer a personas que tienen grandes necesidades en este país toca el corazón, lo cambia a uno y cambia la perspectiva de la vida. A continuación, desde las montañas rocosas hasta los Everglades y hacia el sur se dedican más templos que llenan el horizonte. Estamos concentrando nuestros esfuerzos en completar los templos anunciados. Y no anunciaremos ningún templo nuevo en un futuro inmediato. Seguiremos el proceso de determinar las necesidades
y de encontrar ubicaciones para la construcción de templos en los años venideros. Durante la Conferencia General de abril, el presidente Thomas S. Monson ofreció la perspectiva profética de una iglesia que construye templos en todo el mundo e incluye los singulares templos en el oeste estadounidense que están a punto de finalizarse. Comenzamos con el nuevo templo de Provo. Tras el siniestro ocurrido a este histórico edificio, anteriormente un tabernáculo, lo han restaurado y a fines de marzo se erigió sobre él la estatua del ángel Moroni. La iglesia dedica su segundo templo en Fort Lauderdale, Florida, y el primero en la región sur del estado. Me encanta el templo. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, acompañado por su esposa Harriet, dedicó el templo durante tres sesiones en una soleada mañana del domingo 4 de mayo. La noche anterior, la ciudad fue azotada por tormentas eléctricas. ¿Que no Florida es el estado soleado? Estuvo lloviendo todo el día. Con la participación del elder D. Todd Christofferson de los 12 apóstoles, se invitó a niños a la tradicional ceremonia de la piedra angular para que participaran en ese evento memorable. Espero verles en el templo. Bajo la guía y presencia del presidente Uchtdorf, se dio comienzo a las celebraciones la noche anterior en la Universidad de Nova Southeastern, donde un grupo de jóvenes santos de los últimos días y sus amigos dieron la bienvenida a la dedicación con una celebración cultural denominada Unidos por Nuestra Fe. Fue muy emocionante presentarnos ante el presidente Uchtdorf. Estábamos muy nerviosos, pero fue increíble. Hay ciertas responsabilidades que tengo que cumplir y guardar. Con la ayuda del templo, recibo la influencia que me permite cumplir dichas responsabilidades. Así puedo llegar a ser un mejor ejemplo para mis amigos y familiares. Volvemos al oeste, al templo de Ogden, Utah, con la renovación que tomó 4 años sobre el que se construyó en la década de los 70 y ha concluido en manera impresionante. De verdad ha traído un espíritu a la comunidad. El templo de Ogden se distingue de otras renovaciones, ya que el exterior se ha renovado por completo. Junto con los jardines, que forman parte de una atractiva área que se ha embellecido con fuentes y veredas que invitan al público a dar un paseo. Un concepto que percibieron los que hicieron fila durante el programa de Puertas Abiertas. Pude sentir el espíritu allí. Ha sido maravilloso. Estamos en la casa del Señor y sentir eso y el espíritu que se encuentra allí fue maravilloso. Fue tal y como lo esperaba. El templo de Ogden fue rededicado formalmente por el presidente Thomas S. Monson durante 3 sesiones el domingo 21 de septiembre. Nos dirigimos a Idaho, donde se dio la palabra inicial el sábado 23 de agosto en lo que será el templo de Meridian, Idaho. El elder David A. Bednar de los 12 apóstoles presidió la ceremonia y ofreció la oración dedicatoria, la cual marcó el inicio de la construcción que comenzó el siguiente lunes. Este templo, aquí, tendrá un impacto en todas las personas por siempre. El templo de Meridian, Idaho, será el quinto templo del estado. En el verano, la conocida estatua del ángel Moroni se colocó en la parte superior de 2 nuevos templos en América Latina. El templo de Trujillo, Perú, y el de Córdoba, Argentina, donde se colocaron las estatuas a mediados de agosto. A continuación, con fuerza en el cuerpo y compromiso en el corazón, los jóvenes de la iglesia se unen y no dejan a nadie atrás. La Universidad Brigham Young en Provo, Utah, tiene un nuevo rector. Kevin J. Worthen dirige la universidad propiedad de la iglesia y fue adjudicado a su cargo el 9 de septiembre. Él es el 13º rector precedido por Cecil O. Samuelson, quien prestó servicio durante 11 años.
Sin dejar nada al azar o a la naturaleza debilitante de los elementos, la Iglesia protege documentos únicos de sus inicios en la Biblioteca de Historia en una exhibición titulada Fundamentos de Fe. 26 artefactos históricos, revelaciones canónicas, manuscritos del profeta José Smith y otras publicaciones que se remontan a principios del siglo XIX y de los orígenes de la Iglesia están en exhibición en recipientes de conservación especial. Creo que la historia es interesante, no solo por los documentos y las fechas, sino por los relatos que les acompañan. Con ello, la historia cobra vida para mí. Más de 100 jóvenes de Arlington se reunieron este verano en las colinas de Virginia, noreste del Bosque Nacional George Washington, dando el primer paso y aceptando los desafíos que tuvieron que hacer frente los pioneros mormones hace 150 años. Aprendí que soy capaz de superar desafíos. Ha sido difícil. Las representaciones que siguen la travesía de los primeros santos de los últimos días durante el siglo XIX no son nuevas en la Iglesia. En un mundo cambiante donde los jóvenes son bombardeados por diversas ideas, de lo que más importa, la travesía y conferencia de la juventud de Virginia encontró tierra fértil para ofrecer una nueva visión a lo que hoy no vemos en un mundo tecnológico. Esa es la jornada para ellos. Su travesía consiste en vivir en un mundo que gira en torno a los medios digitales e información, con el yo. Esa será su jornada, el centrarse en el Señor y yo. En el caso de los jóvenes de Virginia, se presentó una oportunidad inusual para ayudar a uno de los suyos, Jacob, quien también trata de recorrer la segunda milla y pudo hacerlo aún mejor con la fuerza de sus amigos. El hecho de estar con Jacob y de poder incluirlo hizo que valiera la pena. Ha sido una gran experiencia tanto empujar a Jacob como trabajar con mi familia. Él merece tener una experiencia al igual que nosotros y es una gran bendición. Oh, bless me now, my Savior. I come to Música y palabras de inspiración es una frase muy conocida entre los santos y describe la forma en que David Archuleta comparte el mensaje de la Iglesia. El finalista de American Idol, músico y exmisionero, cantó y conversó con los líderes de los jóvenes durante una transmisión para jóvenes santos de los últimos días. Relató experiencias misionales y la forma en que la música fue fundamental al permitirle llegar a las personas. Siempre mencionaban lo que sentían y fue genial ver que no estaban predispuestos, saber que sentían algo, que sentían el Espíritu y que comprendían nuestro propósito aún mejor. Para ver toda la grabación de la música centrada en el Evangelio y la entrevista de David Archuleta en línea, visite lds.org/youth/activities. Fue un momento mágico para la audiencia de todas las edades al escuchar un popurrí de canciones que les recordó el lugar más feliz del mundo. La inconfundible canción de Disney, Pide un deseo, compuesta por Leigh Harline, fue el inicio de un popurrí de canciones. El popular Santino Fontana cantó otras canciones de Disney y una selección de canciones acompañado por el coro del Tabernáculo Mormón y la orquesta de la Manzana del Templo para celebrar el Día de los Pioneros a fines de julio en el Centro de Conferencias de Salt Lake City. Santino Fontana es una estrella de Broadway.
Ha sido nominado para los premios Tony e hizo la voz del personaje antagonista de la película de dibujos animados de Disney, Frozen. Todo eso puso el tono para el espectáculo ofrecido con el coro y la orquesta la noche del 18 de julio. No voy a mentir, es una experiencia aterradora estar aquí, pero estoy muy emocionado. A pesar del personaje que representó en Frozen, Santino se propuso que la audiencia saliera con una sonrisa. Y con la ayuda del coro y la orquesta, ofreció una selección de éxitos con un elemento en común, la felicidad. Quédese con nosotros para ver que su extraordinario talento artístico no es lo único que puede dar. Rodeado de sus hijos, Juan Rubio, un santo de los últimos días, emana la calidez y certeza de una figura paterna querida por su familia, aunque hubo un tiempo en que no había tanta esperanza en su vida. En Cuba se nos persuadía a no creer en Dios. Durante la década de 1960, cuando era un joven de 20 años, Juan pasó por un periodo de gran agitación política en Cuba. La revolución había transformado ese país y las tensiones estuvieron a punto de provocar un conflicto militar entre las naciones, lo cual incitó a muchas personas a emigrar a otros países. Lo primero que tratan de hacer en los países donde no hay libertad es destruir a la familia, para lo cual la separan. Una vez que se destruye la familia, es más fácil controlar, erosionar y quitar la libertad. En su afán, Juan Rubio se mudó en 1967 a Miami, en el sur de la Florida. Los muchos idiomas, la diversidad cultural, el clima al cual estaba acostumbrado y la oportunidad de desarrollarse ofrecieron un nuevo comienzo a Juan y pudo descubrir la fe en una nueva religión. Desde el principio, su familia lo presentó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi hermana fue la primera en aceptar el Evangelio y todos se bautizaron antes que yo. Algo que me gusta de la Iglesia es que se centra en la familia. Todo tiene que ver con ello. La Iglesia está hecha para la familia, no la familia para la Iglesia. Todo gira alrededor de la familia y de la fe, y es uno de los aspectos que más me gusta. En los siguientes años, Juan se involucró en varios negocios para mantener a su familia, administró una estación de servicio, reparó casas y ofreció asesoría, entre otros oficios. Casi 50 años después que Juan comenzó su jornada de fe en su nuevo país, él siente un gozo ilimitado con su familia al celebrar juntos la finalización del templo en la vecina ciudad de Fort Lauderdale hace unos meses. Hace poco leí un discurso de la conferencia en cuanto a cómo la gente viene y tiene la oportunidad de aprender sobre el Evangelio y la Iglesia. El hecho de asociar eso con el templo es sencillamente perfecto. La fe y la familia son ingredientes claves del plan que el Padre Celestial nos ofrece. La Iglesia siempre está primero y creo que eso ha sido fundamental para permanecer unidos y como miembros activos de la Iglesia toda nuestra vida. Para ser franca, me pongo muy nerviosa, pero es emocionante. El mundo de una bailarina profesional es a la vez gratificante y desafiante. Para Andrea Bell, de la Compañía de Ballet de Los Ángeles, el amor que siente por esa distinguida forma de arte es lo que la impulsa. Ha estado en escenarios desde Nueva York hasta Los Ángeles desde su adolescencia. Con el ballet he aprendido una disciplina increíble. Exige mucho en el aspecto físico, mental y hasta emocional. Es una actividad muy exigente. Uno pensaría que no hay lugar para nada más en la vida de Andrea. Cada semana, tras ensayos y presentaciones,
Andrea y otros miembros de su barrio de jóvenes adultos solteros ayudan a niños de barrios pobres en la Iglesia Bautista Misionera Pionera del Este de Los Ángeles. En cuanto llegas, te dices, esto es lo que necesitaba este día, esta semana, todo el tiempo. Lo mejor de participar aquí es que ellos y nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nos reunimos y es un gran ambiente familiar. Los niños tienen mucho amor. Los jóvenes adultos que les ayudan vienen con mucho amor. Y es como estar en familia. Este programa abarca mucho en diversión y propósito. Ellos reciben tutoría y ánimo para abrirse y compartir las oportunidades que brinda la vida. Probablemente es lo último que se esperaría que una bailarina hiciera por las noches. Es divertido. Recibo reacciones interesantes y todo el mundo dice, es genial, es sensacional. Nunca hubiera imaginado lo que haces por las noches. Yo les digo, vengan conmigo, vamos, nunca van a querer irse. El programa de mentores que comenzó con una conversación entre un pastor bautista y un obispo mormón ha tenido una peculiar trayectoria. En el caso de Andrea Bell, ella recibió una sorpresa a cambio. El hecho de ir a la iglesia de peregrinos cada miércoles ha sido maravilloso para mí porque me sirve de escape del ballet. Ha complementado mi baile. Espero haber podido comunicarles a ellos mi esperanza y deseo de que sigan intentándolo. Espero haber sido capaz de ayudarles a comprender que todo es posible. Cuando regresemos, ¿qué sucede en el corazón de los hombres jóvenes antes de ser llamados a servir? También veremos lo que sucede en una familia cuando el llamado anima a todos los que tienen la edad y están listos. Ahora hay casi 86,000 misioneros. La gran cantidad de obra misional sigue estableciendo nuevas formas de tender la mano. A principios de julio, la primera presidencia anunció un recurso para que los misioneros continúen su labor. Se ha autorizado la expansión del uso de dispositivos digitales, el cual será un iPad mini. Ese método tendrá impacto en más de 32,000 misioneros en 162 misiones de Norteamérica, Canadá, Japón y Europa Occidental. La mayoría de los misioneros están familiarizados y son peritos con la tecnología digital. Son herramientas muy eficaces para planificar, comunicarse con líderes locales, con el presidente de misión y mantenerse en contacto con los investigadores que están siendo enseñados. Creemos que los jóvenes de la iglesia continuarán diciendo sí al servicio misional y seguirán optando por llegar a ser discípulos de Cristo. Para ellos es una ofrenda que dan al Señor y a su prójimo. En el 2010, en el pequeño poblado en McAllie, en Florida, Junior Reyes era el único hombre joven de una congregación santo de los últimos días. Tengo que abrir la boca, porque soy el único. Hay muchos jóvenes en McAllie. Junior Reyes aceptó el desafío de invitar a sus amigos. Y a partir de ese momento, de a poco, habían más jóvenes. Todo empezó con una persona y fue como un árbol. Es impresionante, ya que 26 hombres jóvenes no solo asistían a la iglesia y forjaban amistades, sino que sentían el gozo de participar en la obra misional. Avancemos hasta el 2014. Muchos de los hombres jóvenes de McAllie han cultivado ese espíritu en el corazón y varios de ellos han servido como misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 6 han servido en misiones, y otros se están preparando para salir el próximo año. La misión es una de las mejores cosas que podría haber hecho en ese momento. Fenfen Charles, un estudiante de BYU, lleva un horario riguroso. Pertenece al equipo de atletismo de la universidad y se está preparando para ser maestro de educación primaria. Antes de asistir a la universidad, fue misionero en Illinois.
Al llegar al campo misional, cuantas más oportunidades tenía de hablar con la gente, más pensaba, el Señor se vale de mí para bendecir la vida de sus hijos. Esos mismos sentimientos tuvo Joseph Silva, estudiante de BYU, Idaho. Al igual que Fen Fen, recuerda su época en Imokale y su misión en Chile. Al tratar de hacer lo que Dios quería que hiciera, sentía que crecía espiritualmente y estaba llegando a ser una mejor persona. En Imokale, Julián Vallejo todavía asiste a la escuela secundaria y se está preparando para servir en una misión para la iglesia. Él dice que ese deseo en parte proviene de ver los ejemplos de sus amigos como Fen Fen y Joseph. A medida que fui creciendo y conociendo a exmisioneros, he visto cómo son sus vidas, las bendiciones que han recibido, la forma en que Dios les ha tocado y cómo han cambiado sus vidas. Son esos sentimientos de cambio y gozo que tocaron la vida de esos muchachos años atrás, los que continúan influyendo en lo que son ahora. Lo más importante es el Evangelio de Jesucristo y no puedo permitir que nada se interponga en el camino. El Evangelio de Jesucristo y la Iglesia significan para mí tender la mano a los hijos de Dios. Una sonrisa o palabra puede tocar a alguien, puede cambiar la manera en que se acerca a Dios. Ella es Kelly. Él es mi hijo Jeremy. Ella es Kimberly. Él es mi otro hijo Paul. Es un honor, una distinción y emoción para las familias Santos de los Últimos Días enviar un misionero al campo misional. Nuestros hijos crecieron viendo misioneros todos los domingos. Para Juan Pablo y Cristina Trujillo, la lista de misioneros de la familia no es una lista de servicio que se ha compilado a lo largo de los años. No, debido a las edades y al cambio de edad para servir una misión, Juan Pablo y Cristina Trujillo de Quito, Ecuador, están al pendiente y escriben muchas cartas a sus cuatro hijos de entre 20 y 25 años de edad, quienes están todos en la misión. Su hijo Paul está en Argentina, su hija Kelly en Perú, su hijo Jeremy en California y Kimberly en Colorado. Siempre estoy esperando anhelosa los días lunes para poder leer sus cartas y ver sus experiencias. No sabíamos que era tanto el amor de él para nosotros como sus hijos, ¿no? Pero sabemos que hay muchos ángeles que nos están protegiendo. Jeremy, que es el más independiente, fue el primero en recibir el llamado a la misión Ventura, California, después de ahorrar y trabajar en otro país el año pasado. Su preparación motivó en sus hermanos menores el deseo de servir. Hubo un tiempo en que Jeremy no estaba seguro de si la misión estaba en su porvenir. Él recuerda las palabras de aliento de su hermana Kimberly. Ella fue la que estuvo a mi lado cuando necesité hablar con alguien. La misión te cambia mucho. Uno se convierte al Señor. La hermana Kimberly Trujillo lo sabe muy bien. Fue llamada a la misión Colorado Denver Sur 5 meses después de que Jeremy salió a la misión. Ella recuerda su vida en casa con mamá y papá cuando eran pequeños y todo el tiempo que la familia pasó con los misioneros. Eran parte de la familia. Todos los misioneros eran parte de la familia. Cada vez que compartían un mensaje con nosotros, nos animaban a seguir a Jesucristo y a ser un ejemplo para los demás. Nuestro hijo Paul nos escribió una carta y nos decía que le daban ganas de presumir un poco, de poder estar cuatro de la familia en la misión. Lo duro es a veces tener que escribir a cuatro misioneros a la vez. A veces tengo que recordar las experiencias de cada uno para poder contestarles y animarles. Los Trujillo están esperando con ansia la Navidad de 2015, cuando todos estén en casa, con todas las experiencias misionales que compartir. Será una reunión especial. Estamos unidos en un propósito, el cual es llevar almas a Cristo. Sé que estamos separados, todos en distintas partes del mundo, pero somos uno en el Espíritu. No puedo imaginar la vida sin ellos. Les amo. Este ha sido el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, octubre de 2014. Para ver el Informe Mundial en línea, visite mormonnewsroom.org.